behin, bueno, eskerrak ematea, antolaketari, ba, bueno, aukera hau emateagaitik, eta, bueno, por la oportunidad de darnos, de poder contar esta experiencia comunitaria, ¿no? Esta, al final, esta red social de apoyo que trata de contribuir a mejorar la, bueno, la realidad de un colectivo en situación de vulnerabilidad aquí en el territorio de Gipuzkoa, y por otro lado también por la oportunidad de, bueno, de poder mostrar que, bueno, en Gipuzkoa ya se están haciendo este tipo de actividades o de organizaciones comunitarias que promueven un cambio, ¿no? El proyecto ISEBA es un proyecto de solidaridad que nace en el año 2009. En sí se configura como una red de familias o personas que aceptan actuar como tíos o tías, acogedores o acogedoras de personas menores, tanto extranjeras como autóctonas, que por diferentes motivos están tuteladas por la Diputación, para contribuir en la medida de lo posible a mejorar su calidad de vida. La función que desempeñan estas familias de una forma simple, ¿no?, de explicar, serían las propias de un tío o una tía que vive cerca de un sobrino que, por ejemplo, por razones de estudio le toca vivir, ¿no?, lejos de sus padres, ¿no? Entonces estas familias se sitúan un poco ahí, ¿no?, ideando o pensando, ¿no?, poniéndose en el lugar de estos menores tutelados, igual no tienen referentes o no son lo suficientemente presentes. Entonces, bueno, ¿de qué forma puedo yo, ¿no?, ayudarle o apoyarle? El proyecto ISEBA es un programa colectivo coordinado, donde confluyen, por un lado, las instituciones, por otro lado, la ciudadanía y, por último, la sociedad civil organizada. Las instituciones, principalmente la Diputación Foral de Gipuzkoa, por dos motivos. El primero, pues bueno, porque al final objeto de este programa son los menores que se encuentran tutelados bajo la Diputación, ¿no?, bajo esta Diputación. Y por otro lado, porque es un programa que se lleva a cabo mediante un convenio suscrito entre el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Fundación Baquetic. La ciudadanía, al final, la conforman las familias voluntarias y su entorno, que de una forma solidaria participan en este programa, y son ellos los que al final dedican parte de su tiempo libre, ¿no?, a estos menores en situación complicada. Y por otro lado, la sociedad civil organizada a través de la Fundación Baquetic, pero también otras organizaciones que también trabajan, y al final estamos todos en coordinación en red, ¿no? Organizaciones de inmigrantes, organizaciones de juventud, de tiempo libre, deportivas, ¿no?, que al final ayudan un poquito a complementar esos espacios de tiempo libre con estos menores. El proyecto ISEBA es un empeño colectivo y coordinado que trata de dar una respuesta eficaz y solidaria que contribuye a mejorar las experiencias vitales de estos chavales, de estos niños, niñas y adolescentes que se encuentran tutelados y tuteladas. Vale. Entonces, el proyecto ISEBA es una red social estructurada, donde, bueno, los que forman parte son un grupo de personas o familias voluntarias que tratan, que de una forma de solidaria tratan de aportar, como he dicho, parte de su tiempo libre para estos chavales, ¿no?, para mejorar la situación de estos chavales. Entonces, estas personas voluntarias, como me imagino la mayoría de las personas que ejercen de voluntariado, ¿no?, que participan, pues bueno, en algún momento se han hecho esa pregunta, ¿no?, de quiénes son los últimos o dónde podemos ayudar, dónde podemos ofrecer nuestro granito de arena, ¿no? Nosotros como comunidad, ¿cómo podemos aportar?, ¿no? Pues bueno, no sabemos si los menores tutelados son los últimos o no, pero sí podemos intuir que tienen una carga de sufrimiento importante para la corta edad que tienen, ¿no? Entonces estas familias, de una forma directa, ¿no?, ofreciendo parte de su tiempo libre, ayudan, pero de una forma indirecta están ofreciendo mucho más, ¿no? Dan contención, afectividad, apoyo, colaboran en el despliegue de relaciones sociales de proximidad que contribuyen, pues eso, a mejorar un poco su situación, ¿no?, y ayudarles a llevar esa carga tan pesada que llevan. Sobre el contexto de aplicación de este programa, el objeto del programa son las personas menores de edad. Cuando una persona menor de edad pasa a estar tutelada por la Diputación,
a ver, es mucho, una situación muy compleja, pero bueno, generalizando se pueden dar como tres opciones, ¿no? Puede plantearse una reunificación familiar pues, próxima, se puede orientar también a un acogimiento familiar en familia extensa o ajena, o puede pasar estos chavales a residir en acogimiento residencial, ¿no? Entonces, el proyecto ISEVA trata de apoyar a estos chavales, a las personas menores de edad que se encuentran en acogimiento residencial, ¿vale? Estos pueden o no tener sus familias, pueden o no tener las familias cerca, pueden estar más o menos presentes en su vida y esa presencia puede ser mejor o peor, ¿no? Más positiva o más negativa. Pero en la medida de que las características de los chavales y las necesidades lo permiten, se les ofrece la posibilidad de participar en este programa y disponer de una familia que le ofrece la posibilidad de vivir experiencias familiares normalizadas, sanas, naturales, ¿no? De este modo, así, cada menor, además de contar con el centro de acogida en el que vive, donde todas sus necesidades básicas están cubiertas, ahí la institución ya hace su trabajo, tendría la posibilidad en su entorno de tener una familia o una persona de referencia, ¿no? Y estas familias de tíos y tías de acogida constituyen una red de familias que complementan el esfuerzo de desarrollo e integración que se hace desde las propias instituciones, ¿no? Y desde los centros de acogida donde se encuentran, ¿vale? Entonces, es muy importante ese concepto de complementar, porque al final las familias, desde el respeto y desde aceptar las intervenciones y el trabajo que se hace desde la institución, ¿no? Desde los centros donde residen, pues ellos tratan de complementar un poco esa labor aportando, pues eso, sobre todo familiaridad, ¿no? Experiencias familiares. Los objetivos del proyecto ISEVA, el objetivo principal, pues bueno, contribuir a mejorar la calidad de vida de los menores tutelados mediante la creación de referencias familiares estables de afectividad. Se trata de lograr relaciones afectivas, ¿no? Vínculos basados en lo afectivo, pero también podemos definir como objeto principal, pero más enfocado a un colectivo específico, que sería el de los menores extranjeros no acompañados, el hecho de crear una red de familias o personas que colabore con las instituciones en la mejor y más ética respuesta a la problemática y dificultades que plantea la acogida e integración de las personas menores extranjeras no acompañadas, ¿vale? Un colectivo bastante que tiene un foco importante puesto encima. Como objetivos complementarios podríamos enumerar tres: fomentar una conciencia social de solidaridad, un poco de lo que hablamos aquí hoy, y compromiso, contribuir a elaborar una mirada social más humanizada hacia estos y estas menores y restarle el peso a la imagen del miedo, el prejuicio o el etiquetado colectivo que sufren, ¿no? Estos objetivos complementarios cobran más sentido si cabe en el caso de los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Donde, pues eso, como he dicho antes, hay ese foco puesto en ellos y los prejuicios pues bueno, están al alcance de todos. Respecto un poco al perfil de las familias ISEVA, ¿no? De familias de tíos y tías, es muy diverso. Tienen que ser personas mayores de edad, por supuesto, pero pueden ser personas solas, hombres, mujeres, pueden ser familias con hijos, sin hijos, familias homosexuales, pueden ser más mayores o más jóvenes de edad. Es muy diverso. A lo largo de estos años de experiencia, desde el año 2009, han pasado alrededor de 120 personas o familias por esta experiencia, ofreciendo su tiempo y colaborando. Y eso es, los perfiles son muy diversos en todas estas familias. Hay desde jóvenes que aún todavía están estudiando hasta personas jubiladas, ¿no? Cada uno a su forma o a su manera, siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada menor, pues puede aportar mucho, ¿no? Puede ofrecer ese entorno natural. No es necesario tener un perfil concreto para ser una familia ISEVA, unas características especiales, pero sí es importante pues bueno, rascar un poquito y ver un poquito qué hay detrás de esa motivación, ¿no? El compromiso, si es real, la voluntad, ¿no? Si puede ofrecer constancia y presencia en la vida de estos chavales. Y también hace falta unos rasgos o unas cosas claras, ¿no? en ese papel de ISEVA que tienen que tener las familias voluntarias. Una de ellas que es clave es qué son y qué no son. Tener muy claro qué son las familias ISEVA y qué no son, ¿no? No son padres biológicos, no son padres adoptivos, ¿no? Esa figura de ISEVA
imaginaria de tío ayuda a situar muy bien a las familias voluntarias, ¿no? Un poquito más atrás, un paso más atrás, ¿no? Y siempre respetando las intervenciones que se hace desde los pisos. Y luego también es muy importante saber y entender qué puede y no puede hacer una familia ISEBA. Una familia ISEBA no puede salvar, no puede reprogramar ni reeducar a estos chavales, ¿vale? Lo que está en nuestras manos es crear condiciones que ayudan o contribuyan a mejorar la calidad de vida de estos chavales y chavalas y ofrecer la posibilidad de que vivan experiencias naturales, sanas, positivas, ¿no? Sobre las acciones concretas, muy, muy breve, las acciones concretas de una familia ISEBA, pues bueno, se traducen en acompañamiento y apoyo individualizado, ¿vale? Ellos viven con otros chavales en un piso, con una serie de profesionales, y el hecho de que una persona de forma voluntaria le dedica parte de su tiempo libre y le dé esa exclusividad, ellos lo valoran mucho, lo valoran de una forma real, ¿no? Presencia periódica y regular, es muy importante que ellos sientan que esa persona está ahí, ¿no? Esa familia está ahí. Eso al final se hace mediante encuentros semanales, en la medida de lo posible, llamadas de teléfono es otra forma de tener presencia, ¿no? En caso de no poder hacer visitas físicas. Y luego también en la mediación con el entorno, ¿no? Aquí, por ejemplo, los hijos de las familias ISEBA, ¿no? Son unos agentes de integración muy importantes, ¿no? Que les pueden ayudar a conocer y a moverse en un entorno, ¿no? Y socializarse de una forma muy positiva, ¿no? Todo esto se traduce en afectividad, ¿sí? En relaciones afectivas, pero para lograr que sean realmente afectivas hace falta crear condiciones de afectividad, ¿sí? Crear, construir y sostener un espacio de afectividad con los menores implica como poco una mirada positiva hacia ellos, ¿no? Sobre todo, igual más que eso, una mirada sin contaminar, sin prejuicios. Hace falta constancia y regularidad, presencia, hace falta comunicación con los chavales en las dos direcciones. Hace falta también empatía, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, pero también ir un poquito más allá, ¿no? Ocuparnos y preocuparnos por ellos. Hace falta apoyo y contención, esto muy sencillo suele ser en los momentos buenos, pero también en los momentos negativos, que es donde más contención y apoyo necesitan. Y hace falta amor y límites, porque límites es amor, ¿no? Todo esto hace que consigamos relaciones de confianza, ¿sí? Relaciones vinculares basadas en la confianza, ¿no? Relaciones primarias que hablaban antes. Y antes, ahora tenemos, hemos preparado un pequeño vídeo donde podemos oír parte de un testimonio de dos familias voluntarias, pero antes de eso quería comentar brevemente que, por ejemplo, eso, ¿no? Desde el año 2009 lleva en marcha este programa, pero el año pasado, en el segundo semestre, se llevó a cabo un proyecto de sistematización intenso, la verdad, para ordenar, evaluar y reflexionar críticamente sobre el programa, poder extraer aprendizajes que ayude también a cumplimentar sus objetivos, ¿no? Se ha ordenado esa información a lo largo de estos años de experiencia, se ha implicado a todos los agentes que participan en este programa y se ha reconocido también su labor, tanto de las familias como de los sobrinos como de los profesionales, acogimiento residencial, profesionales de diputación, etc. Esta sistematización ha puesto en valor el programa, le ha dado forma, ¿no? Consistencia, y también se ha puesto en valor la labor de las personas voluntarias que participan en él, ¿no? He querido traer aquí unas conclusiones que se han extraído de esta sistematización. Por un lado, los motivos, se han analizado los motivos que mueven a las familias voluntarias a participar, ¿no? La solidaridad es latente en todos los casos, ¿sí? Pero se veía, se podía ver una sensibilidad especial hacia este colectivo, ¿no? Hacia los menores en situación de vulnerabilidad, ¿no? Aunque después, ¿no? Aunque la motivación de cada uno sea esa, luego se ha podido ver un beneficio mutuo, ¿no? Las familias recalcan que ellos también han recibido mucho, ¿no? No solo dan. Respecto a la función, al igual que los perfiles de los ISEBAs, las funciones de los ISEBAs también son muy diversas. Hay relaciones más basadas en el ocio, hay relaciones en donde hay mayor implicación, donde las familias o las personas voluntarias ISEBAs se implican en áreas como, por ejemplo, la escolar, en la socialización, etcétera, y ahí pueden hacer, aportar más, ¿no? Si cabe. Respecto a los vínculos, tanto los sobrinos como las familias ISEBA entrevistadas en este proceso de sistematización y los profesionales destacaban, los describían como positivos. Y en estas descripciones muchas veces se repetía un concepto, que es el de naturalidad.
lograr que estas relaciones se conviertan en relaciones naturales, que al fin y al cabo inician de una forma artificial, ¿no? Como muy ficticia, pero bueno, luego poco a poco van haciéndose vínculos reales, ¿no? Y relaciones pues eso, naturales, algunas son más espontáneas, otras son más de rutina, pero bueno, lograr esa comodidad y esa naturalidad es algo que nos ayuda a luego mantener esos vínculos una vez que los chavales dejan de estar tutelados. Respecto a las dificultades, no se han detectado dificultades generalizadas, pero sí situaciones de dificultades puntuales, por supuesto, ¿no? Como en todas las relaciones y pues, bueno, muy propias pues eso, de las relaciones y de las convivencias. Por ejemplo, se describían más de una vez situaciones de rivalidad entre los propios hijos de las familias Iseba y los sobrinos, ¿no? ¿En estos casos qué, ¿no? Pues en estos casos es imprescindible el apoyo profesional, ¿no? Para eso somos un todo, ¿no? Entre todos hacemos este proyecto, ¿no? Tanto los profesionales de Baquetic como los profesionales de los propios recursos estamos para apoyar, para reorientar, dar indicaciones en los casos, en estos y otros casos que se necesitan, ¿no? Y para ello nosotros hablábamos de coordinación, pero bueno, sí que igual mejor decir trabajo en red, ¿no? Hacemos para bueno, poder bueno, subsanar todo este tipo de estas dificultades que van surgiendo, ¿no? Y luego, como punto fuerte, entre varios que se han extraído, he querido traer aquí hoy uno, que es aparentemente muy simple, que es el de la voluntariedad, ¿no? Pero creo que es fundamental, ¿no? Este programa es voluntario para las familias que participan, pero también es para los jóvenes, para los niños, niñas y adolescentes que participan. Es decir, solo participan si quieren, ¿no? Si los perfiles de ambos encajan y las necesidades de las personas menores bueno, son acordes a lo que puede ofrecer esa familia, solo damos el paso de iniciar si realmente las dos partes están motivadas y quieren participar, ¿no? Y eso nos garantiza en gran medida el éxito de la relación y de conseguir que esas relaciones vinculares se mantengan pues bueno, eso es una vez que dejan de estar tutelados los chavales. Voy a dar paso igual al vídeo, yo no sé. Zeretuten, ez, baina emozionatzen ez, benetan, osea, medikasleei gertatzen zaien bezala edo etxekoei, por supuesto. Eta orduan, bueno, baina datoz ja berriak prestatuta, ja, aste honetan egin eta hau, eta tal. Eta azkeneko berriak, ba, ez, ba, lau irakaslek zorion duna haute, eta nik, ja, bueno, osea, emozio, eta musuak, bezarkadak, kontakto fisiko hori, konturatzen ez, gustatzen zaiela pilo bat, esklusibidadea, ez daude oituak, beraiek daude pixu baten, ume asko, oso ondo atendituetan, izoriondu behar dut, bertan dagoen jendea, egiten nahi dian lana da izugarria, osea, ni batzutan, txundituta gelitzen nahi egiten ari dian lanarekin, baina ez daukate esklusibidade hori. Zordun gurekin, izebekin daudenean, nik sumatzen dut, diala, bea niretzat bakarrik eta ni beretzat bakarrik, tarte hortan. Eta hori nahi dute, eta hori gustatzen zaie. Goraipatzea, emozionatzea, sentitzea benetan, beraiek azkenean gure bizitzaren parte bat diala eta dira. Oso gauz polita izan da, ni barrutxar ezagutu dut eta bueno, oso gauz polita, bea oso atsegina da, niretzako iloba bezala da, nik ez ditut iloba propioak eta bueno, beti esaten da Rusar nire iloba dala, ezta? Hasieran, bueno, izan ditu nire pixka bat ola kezkak edo, bueno, zeren nik, hombre, seme alaba baditut, baino daude kanpoan, eta orduan ni bakarriz bizi naiz etxen, eta orduan ba, nire etxe etortzen zanen arratsalde batzutan, eta horrela esaten, jo, ba, igual agian aspertu ingo da nirekin, ez? Osea, sensazio hori, ez? Baina, bueno, gero ikusten, ba, bueno, bea, bere mobiliakin, telebistarekin, ba, merindatzen genduen elkarrekin, edo zerbait egiten genduen, paseatxo bat, edo gauzak, eta bueno, esaten, ba, ondo dago, osea, nik uste gustora dagoela, eta gero zentron, horretan galdetzen nuen eta horrela, eta esaten, jo, ba, sensazio hori dauketeta, ez lasa izate, bea oso guztua juten da, eta lasa aldortatik, eta horrela, eta bueno, ba, oso polita.
Y para terminar, creo que ya me queda poquito, un comentario, nada, vuelvo un poquito a lo que hablaba antes de esos rasgos de las familias Iseba, ¿no? De situarnos, de la importancia de que se sitúen en qué se puede y no se puede hacer, ¿no? Una familia Iseba, ¿qué puede hacer? Decía, ¿no?, que no puede salvarle, ¿no?, no puede ser su salvador, no puede apropiarse de este menor y tomar decisiones por él, no puede, ¿no?, redirigirlo, ¿no? Solo podemos crear condiciones y además no podemos ni siquiera controlar los resultados, ¿no? Decía Václav Havel, ¿no?, que la esperanza no es la convicción de que todo va a salir bien, sino la seguridad de que tiene sentido lo que hacemos sin importarnos, ¿no?, sin preocuparnos los resultados, ¿no? Que tiene sentido el programa Iseba, tiene sentido apoyar a una persona menor de edad. Nosotros creemos que sí tiene sentido crear condiciones para que su situación mejore, ¿no? Tiene sentido tejer redes sociales comunitarias, ¿no?, de este tipo. Pues bueno, Baketic también cree, siempre está muy apostando en este tipo de cosas, creemos que sí tiene sentido en crear condiciones que promuevan, ¿no?, un cambio social desde y para la sociedad, ¿no?, para, pues bueno, en general vivir y convivir mejor, ¿no?, que es un poco a lo que optamos. Y pues nada, es que recasco. En primer lugar, quería agradecer la invitación y también felicitar por la conexión o por coordinación que ha habido entre la parte más expositiva y en la cual yo he sentido reflejada muchos de los aspectos que nos han presentado Joan Subirats y Ricardo. Fernando Fantova. Con la parte práctica, he sentido claramente que muchos de los aspectos que yo iba a explicar y que están, que espero que podáis observar en la exposición de nuestro proyecto, estaban muy coordinados y esto la verdad es que me ha parecido muy interesante. El proyecto RADARS es un proyecto que surgió como prueba piloto en el 2008 y que a partir del 2012... la administración pública, a la cual represento, que es el Ayuntamiento de Barcelona, creyó en él, en este proyecto, que había surgido como una iniciativa muy, muy particular en un barrio, dando respuesta a una situación y a unas necesidades que observábamos los profesionales de los servicios sociales, y el Ayuntamiento decidió dar este impulso y dotarlo de recursos para poder impulsarlo al resto de la ciudad. Como datos de contexto y de población, la ciudad de Barcelona es una ciudad que yo diría que, como la mayoría de las que tenemos en las grandes ciudades, la situación es una situación que está, la población está envejeciendo y está envejeciendo y además tiene un componente de soledad muy importante. Concretamente, la población mayor de 65 años en la ciudad, estamos hablando de casi un 22% de personas mayores de 65 años, de las cuales el 25% viven solos, y si este análisis lo hacemos a partir de los 75 años, el 31% de estas personas viven solas, y más bien podríamos decir que son mujeres. El 77% son mujeres, y cuando analizamos la población mayor de 75 estamos hablando de que un 80% de estas personas solas son mujeres, con lo cual podemos prever cuál será nuestra situación a partir de los 75 como mujeres. Es cierto que a lo largo, desde que nacemos, nos preparamos para qué queremos ser cuando seamos mayores, mayores adultas, de qué queremos trabajar, cuál queremos que sea nuestra profesión, pero pocas veces pensamos y nos proyectamos en un futuro más allá, que es el de cómo queremos vivir cuando seamos mayores, sin que este suceso, que en el mejor de los casos nos acontecerá, tengamos pensado, planificado y hagamos realizado esta visualización de qué modelo de vida queremos tener. Y realmente este es un problema al cual yo le doy muchas vueltas y animo a todo el mundo que en algún momento se lo plantee cómo y con quién quiere vivir. ¿Por qué actuamos? ¿Por qué se inició este proyecto y de esta forma? Bueno, un poco por el tema que os explicaba, ¿no? El progresivo envejecimiento de la población está provocando un gran impacto socialmente,
se ha creado una percepción negativa del envejecimiento porque crea una cierta alarma social debido a la falta de sostenibilidad de todo lo que serían los recursos públicos, del sistema de prestaciones sociales, del sistema sociosanitario. Pero también es cierto que esta realidad apunta en estos momentos a una diversidad que es la que representan las personas mayores, con un riesgo de exclusión y de fractura social sobre la que pensábamos que teníamos que intervenir y que este proyecto apunta directamente y pretende revertir las situaciones de precariedad, de aislamiento y cohesionar una sociedad diversa sin caer en la trampa de la uniformidad. Intentamos actuar desde esta cohesión, pero también respetando la diversidad. La soledad es un efecto devastador en todos los aspectos de la vida, a nivel psicológico, a nivel cognitivo, a nivel físico. A lo largo de la vida y sobre todo cuando alcanzamos una determinada edad, vamos enfrentándonos a diferentes pérdidas. Perdemos relaciones, perdemos amigos, perdemos familiares y perdemos capacidad de restablecer aquello que perdemos porque hay una pérdida funcional que acompaña al proceso natural de envejecer. Este también es uno de los factores con los cuales nosotros es uno de los objetivos principales. Es cierto que el tema de la soledad es un fenómeno nuevo como abordaje desde las políticas públicas y también otro de los motivos por los que actuamos desde un trabajo comunitario es porque nos dimos cuenta que desde los servicios públicos no éramos capaces, y creo que es que afortunadamente no somos capaces, de poder intervenir de una manera global en lo que es la vida de las personas y que necesitábamos la complicidad del entorno y, por tanto, teníamos que cambiar de alguna forma los modelos de relación e incorporar otros agentes en el proceso. Por lo tanto, el proyecto Radar se creó como un proyecto comunitario construido colectivamente. El proyecto comunitario tiene para mí una triple intención. La primera intención que tiene un proyecto comunitario es la de fortalecer, empoderar a la población, en primer lugar. En segundo lugar, atender y mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas, atendiendo a una diversidad de necesidades que se dan en una comunidad. Y en tercer lugar, a la cohesión social, teniendo siempre en cuenta no dejar fuera de los procesos a la población más débil que podemos encontrar. La redefinición de roles y valores era uno de los objetivos. Teníamos que romper con las dinámicas de profesionales, servicios, la demanda, la mirada incluso de la población hacia los servicios públicos buscando la respuesta que nos la depositaban en nuestros servicios cuando nosotros a muchas de estas respuestas no éramos capaces de abordarla, como decía antes, desde una globalidad. Pensábamos que la respuesta a determinadas soluciones es una suma y que teníamos que devolver esa mirada a la sociedad para buscar la corresponsabilidad, lo que cada uno le corresponde, sin desresponsabilizarnos como servicio público de lo que es propio, pero recuperando un poco esta idea de barrio, esta idea en la cual todos participan en aquello que les corresponde y es posible. ¿Qué queremos conseguir? Básicamente son dos objetivos. Por un lado, detectar y prevenir las situaciones de riesgo de las personas mayores, facilitando que aquellas personas que desean permanecer en sus casas y en su barrio puedan vivir de la mejor manera posible con la complicidad de su entorno. La complicidad del entorno es básica para que esto se pueda dar. Y por otro lado, trabajar y paliar las situaciones de soledad, de exclusión. Siempre hablamos de soledad no querida. Respetamos mucho que la soledad es algo que la gente lo puede buscar, puede vivir en ella de una forma muy feliz, pero también es cierto que hay soledades que no son queridas y que no son bien vividas. Y este es uno de los
de los elementos sobre los cuales el proyecto incide directamente. ¿Cómo funciona este proyecto? Básicamente, diríamos que lo que hacemos es, cuando aterrizamos a demanda de un barrio en el barrio, siempre es a demanda. Cuando digo a demanda es porque puede ser o porque algún servicio de los que están presentes, alguna entidad del tercer sector, algún otro servicio público como puede ser salud, nos pide, nos dice que realmente le gustaría impulsar este proyecto. A veces tenemos a muchos socios para poder implementar el proyecto. Otras veces simplemente hay un otro y a partir de aquí se constituye y vamos buscando nuevas complicidades para poder tirarlo adelante. Se constituye este espacio que le llamamos Mesa Radars, en el cual está representado, yo siempre digo, que todo aquello que somos capaces de movilizar en un barrio, desde las AMPAs, las áreas básicas de salud, las bibliotecas, un vecino particular que tiene esta inquietud o que siente que realmente hay esta necesidad, una farmacia, todo el mundo. Todo, y también es verdad que a partir de este núcleo, de este primer núcleo de trabajo, luego se van incorporando otros agentes o vamos sumando complicidades. La idea es que finalmente en este barrio nuestro logo del proyecto es este ojo, que dentro del ojo tiene este corazón, que es un poco la filosofía del proyecto, que es sensibilizar, es decir, hacer visible a las personas mayores que la reclusión, el hecho de que vayan quedándose sin un protagonismo en la sociedad, las va volviendo invisibles. Intentamos recuperar la visibilidad de estas personas mayores. Y lo intentamos hacer a través de este trabajo cooperativo, coproducido por todos los agentes de un barrio, en el cual todas las decisiones se toman en este espacio y en este órgano. Se planifican las acciones, se decide cuáles son las estrategias y se evalúa. Y desde aquí se articula todo el proceso. Todo el proceso que este sería esta mesa de trabajo en el cual, como os decía, es el órgano donde se decide todo, toda la planificación del proyecto. Y desde aquí, el primer aspecto a trabajar en el barrio sería la sensibilización y la difusión del proyecto. Todo el trabajo se hace con personas voluntarias del propio barrio. Se deciden las estrategias, cómo llegar a incorporar radares, radares comerciales, las farmacias del barrio, las entidades, a los propios vecinos, a los cuales también nos dirigimos. Hacemos una diversidad entre lo que serían los radares vecinales, la función que tiene un vecino dentro del proyecto, y los radares comerciales o farmacias u otras entidades o servicios que están bien posicionados para poder hacer esta mirada de la situación en la que se encuentran los mayores. Hacemos diferentes acciones. Cada barrio, en estos momentos estamos en 31 barrios de la ciudad y en otras ciudades distintas a Barcelona, en cada barrio la arquitectura del proyecto coge la plasticidad del propio barrio. Unos barrios tienen mucha vida social, tienen mucho trabajo de red, otros nunca se han sentado juntos para poder hacer ningún trabajo cooperativo y el proyecto se adecua a cada una de estas realidades. Después de esta parte de sensibilización, en la cual nosotros pretendemos que este ojo esté presente en la mayor parte y sea conocido por todas las personas que configuran este barrio, pasamos a la fase de lo que sería la detección. La valoración e intervención de servicios sociales es muy importante en esta parte. Hacemos dos tipos de detección. Una cosa que le llamamos el puerta a puerta, que es indiscriminado. Un grupo de voluntarios se dirigen en función de un análisis poblacional a dónde están presentes, dónde hay mayor concentración de personas mayores que vivan solas, y ahí hacemos un puerta a puerta indiscriminado. Al otro lado de la puerta podemos encontrar
una persona de nuestra población diana, pero también podemos encontrar un vecino. Si es una persona mayor, intentamos hacer una valoración de cuál es su situación y si quiere formar parte del proyecto. Y si es un vecino, le pedimos su participación en el proyecto como un radar vecinal, que lo que le pedimos es que tenga esta sensibilidad y esta nueva mirada hacia sus vecinos mayores. Después tenemos lo que serían ya las derivaciones de entidades y servicios especializados que ya conocen la situación, como pueden ser enfermeras, médicos de las áreas básicas de salud o los equipamientos donde se concentran y a los cuales en las actividades de ocio van muchas personas mayores, y ellos hacen la prescripción social, prescriben a esta persona mayor que estaría muy bien que formara parte de este proyecto y que se incorporara al proyecto. Hay enfermeras que directamente les hacen esta prescripción, ¿no? Pues que participen en el proyecto, que tendrá ciertos beneficios y que además dispondrá de muchas personas voluntarias que trabajarán conjuntamente con ellos. Es un poco, esto sería a grandes rasgos lo que como mínimo le pedimos al entorno de la persona mayor, que observe, que cuando detecte alguna situación de soledad, de ausencia de su cuidador, de deterioro cognitivo o que observe algún indicador de riesgo, que lo ponga en conocimiento de una forma muy sencilla a los equipos especializados, que en este caso serían servicios sociales o salud. Y a partir de aquí nosotros nos ponemos en funcionamiento. Hacemos la valoración y siempre la devolución a la persona que ha hecho esta observación o esta detección. Siempre, de alguna forma, hacemos esta devolución para realmente darle sentido a aquello que estamos pidiendo que hagan. Todas las personas que se incorporan, todas las personas mayores que se incorporan al proyecto, tengan indicadores de riesgo y actúen servicios sociales o no, no importa, todas pasan a formar parte de una plataforma de seguimiento telefónico. Esta plataforma también está configurada por personas voluntarias del barrio. El sentido que tiene esta plataforma es crear un vínculo y una relación que nos permita y facilite poder ofrecer relaciones, actividades y volver a revincular a esta persona mayor a su barrio y a su comunidad. Si no establecemos esta relación de confianza a través de estas personas que de manera periódica les llaman y se van conociendo mutuamente, nos dimos cuenta que era imposible que la persona mayor aceptara de alguna forma las propuestas de formar parte de grupos, de formar parte de encuentros, de participar en actividades. Las personas, contra más solas están, más resistencias tienen a salir de esta soledad. Y solo era a través de esta relación más vincular que podíamos vencer la resistencia. Con lo cual, estas personas, que en su mayoría son también personas mayores, pero no tanto, ofrecen esta relación, a partir de las cuales esto nos permite ofrecer espacios relacionales, algunos grandes y otros muy pequeños, muy realizados a medida de esas personas gracias al conocimiento que tenemos. Y en estos espacios de relación sí que participan más voluntarios del barrio y voluntarios jóvenes, y se establecen relaciones más intergeneracionales. Esto, un poco a grandes rasgos, es lo que intentamos hacer. La idea final es como ir cerrando el círculo y conseguir que, por un lado, la persona mayor, en la medida que es capaz, que quiere y que puede, a volver a conectarlo y a restablecer las relaciones y los vínculos que ha ido perdiendo. Y cuando esto no es posible, lo que hacemos a través también de asociaciones de voluntarios o de los voluntarios de la biblioteca que tienen lectura a domicilio, incorporar alguna relación en su vida. Si no pueden salir fuera, hacemos que alguna relación entre dentro de su vida, de su espacio privado, como es su casa. Finalmente, y siempre, en cualquiera de estas situaciones,
cuando se produce una detección de una situación importante sobre la que ha de actuar algún servicio especializado como servicios sociales, la plataforma de seguimiento telefónico, en esta relación que establece de manera cotidiana, detecta muchas situaciones o necesidades, lo revierte de nuevo hacia servicios sociales. Pero realmente este proyecto se sostiene por la participación de la comunidad. Todos los voluntarios que ofrecen un tiempo, y si no ofrecen un tiempo porque no disponen de él, como mínimo lo que ofrecen es la posibilidad de mirar y de volver a ver aquello que hasta entonces tal vez sí que lo podían observar, pero no sabían dónde depositar esto que veían, y otros, a fuerza de no mirar, pues ya la gente pierde la costumbre. Como resultados, bueno, hemos podido observar y analizar que hay una reducción clara y hay una percepción de la reducción del impacto que produce la soledad en las personas mayores. Tuvimos la oportunidad de hacer una valoración a través de un método ROI en el cual se pone en valor cómo las personas mayores valoraban el proyecto, y realmente la valoración era muy alta de esta percepción de estar acompañados, de que hay alguien que está atentos, que sencillamente se preocupa por ellos. Se han vuelto a establecer relaciones de vinculación importantes y de reconocimiento en el propio barrio, se reconocen y se sienten más acompañados por ello. Hay una redefinición, un cambio de roles y valores entre lo que serían los profesionales, los voluntarios, las entidades, y hay un proyecto común en el cual se trabaja de manera cooperativa, en el que no hay el que sabe, el técnico que decide cómo se ha de hacer, y los voluntarios que de alguna manera cumplen el objetivo. Y hay un tema muy importante, que es el tema de la prevención. Desde los servicios sociales podemos analizar y podemos ver que la prevención en este caso nos facilita y nos hace mucho más eficaces a la hora de poder trabajar. No tenemos que atender solo la urgencia, sino que este trabajo más preventivo nos da otra posibilidad y otro lugar. Para las personas mayores que participan en el proyecto, hay una valoración muy positiva. El tema de la autoestima es algo de lo que hablan, de que han encontrado un lugar desde donde ayudar a los otros, y se valora muy positivamente. Hay una revalorización también del sentimiento de pertenencia en un barrio. No es lo mismo vivir en un barrio más humano, más solidario, en el cual está presente este ocuparse de los otros, que vivir en un barrio en el cual nadie sabe de nadie. Esto da un sentimiento simbólico y muy interesante. El fomento de las relaciones intergeneracionales. Es muy divertido ver cómo los jóvenes se preocupan, están dispuestos a dar una parte de este tiempo para poder aprender y estar junto a estas personas mayores. Y, bueno, como os decía, bueno, nos vamos dotando de comunidades más humanas, más solidarias y con otro tipo de valores. Este es un poco el mapa de la ciudad de Barcelona. Los puntos son en todos los lugares que estamos trabajando en la ciudad. Como os decía, aparte de la ciudad de Barcelona, estamos trabajando en 5 municipios de Cataluña y estamos en conversaciones con 3 ciudades de fuera de Cataluña, Madrid, Zaragoza y Valencia, porque realmente este proyecto tiene una filosofía que está dentro de lo que sería el Creative Commons, con lo cual desde ahí nosotros lo que hacemos es poner a disposición de la ciudad, del barrio, de quien quiera poder incorporar el proyecto de una manera absolutamente desinteresada. Ponemos a disposición el proyecto, la metodología, los circuitos de trabajo y también el hecho de que se esté realizando en diferentes lugares las prácticas, las mejores prácticas, las peores prácticas, lo que se adapta mejor a una circunstancia o a un perfil determinado de población o de situación, esto nos da como una cantidad de herramientas que las podemos poner a disposición.
y simplemente lo que se le pide al otro que se hace cargo de este proyecto es, de alguna forma, que se preserve el origen del proyecto y el nombre y nada más, porque después la arquitectura cada uno lo tiene que realizar en su barrio y en su entorno. Y también nos facilita que de vez en cuando nos podamos encontrar y podamos compartir las experiencias, la misma experiencia realizada en diferentes lugares, y esto también enriquece, porque sería como una red de ciudades radares que creo que es interesante de poder. Bueno, estos serían de alguna forma más los resultados para la propia organización. Y con esto acabo, porque ya está. Gracias. Buenos días, eskerrik asko, muchas gracias por habernos invitado para explicar una experiencia que nos sentimos orgullosos y que siempre que nos invitan a explicarla procuramos explicarla con pasión y con ilusión porque es lo que nos transmite el proyecto. Yo soy Jordi, haré la primera parte explicando un poco los orígenes del proyecto, los objetivos y cómo funciona. Y Óscar va a explicar los resultados a raíz de distintas investigaciones que hemos realizado con el objetivo de ver un poco los resultados que está dando el proyecto Rusiño. Tenemos que decir que en nuestro caso hemos sido muy poco originales, pero muy poco originales, porque en el año 2002-2003 tenemos un intercambio con la Universidad de Malmo, una ciudad del sur de Suecia, y conocemos el Nightingale Project, que es como se llama allí, y nos damos cuenta que se trata de un proyecto muy interesante, de sentido común, muy simple, y ya en aquellos momentos nos explicaban que daba grandes resultados. De manera que cogemos el proyecto y nos lo llevamos a la Universidad de Girona, es donde trabajamos nosotros, y intentamos implementar el proyecto allí. Iniciamos el proyecto, la prueba piloto, en el año 2005-2006, con poco éxito, porque la universidad tiene muchos proyectos, de manera que era uno más, pero nosotros estábamos entusiasmados en que tenía sentido y a lo largo del tiempo pues, ha tenido un recorrido interesante. Pero iniciamos el proyecto con una gran soledad, ¿eh? Eso se tiene que decir. En cualquier caso, como sucede muchas veces con proyectos interesantes, Malmo tampoco partió de cero, porque de alguna manera copió o adaptó el proyecto PERAG, que es un proyecto de Estado en Israel, un proyecto de mentoría también, y probablemente PERAG lo copió o cogió aspectos de la mentoría en Estados Unidos, que ya hace mucho tiempo que tiene un largo recorrido. Quiero decir que es la historia que se repite, uno conoce un proyecto, lo adapta, lo pone en situación, etcétera, etcétera, y generalmente pues esto funciona. En cualquier caso, ¿qué es el proyecto Rusiñol? Es un proyecto de mentoría, one-to-one, un mentor y un mentorado. Ponemos en relación un estudiante que es el mentor o una estudiante de la universidad, de cualquier carrera, de cualquier curso, y que se convierte en una persona de referencia para un mentorado, en nuestro caso niños, niñas y jóvenes de origen extranjero, con el objetivo de compartir 3 horas durante la semana, 3 horas compactadas, y durante estas 3 horas, en principio, lo que tienen que hacer es pasarlo bien. Detrás de este objetivo trivial, pasarlo bien, disfrutar del tiempo, ir a tomar alguna cosa, ir de excursión, etcétera, etcétera, hay unos objetivos más ambiciosos, como son favorecer la inclusión social, cultural, lingüística, catalán en nuestro caso, la inclusión espacial dentro del espacio y favorecer también unas expectativas educativas positivas en estos niños, niñas y jóvenes de origen extranjero. Para nosotros es muy importante que durante estas 3 horas que comparten a la semana el mentor y el mentorado no hagan ejercicios escolares,
porque eso es otra cosa, y en este tiempo libre bien aprovechado sabemos, por literatura científica, etcétera, etcétera, que lo que se trabaja da muy buenos resultados. Es un entorno dado por supuesto, no hay unas constricciones que obligan a, no se examina a nadie de ninguna cosa, etcétera, etcétera, y si se hace bien, permite construir una cosa básica que se ha ido repitiendo en las otras charlas, que es la construcción de un vínculo positivo, que este vínculo es el que nos permite conseguir otros objetivos mucho más ambiciosos. Para hacer eso, los mentores de la universidad hacemos una selección, se presentan candidatos a través de una encuesta, como decía, hacemos la selección y los mentores resultantes les damos un curso de formación compactado, son 5 formaciones muy, muy bien seleccionadas y con eso les damos la preparación mínima para poder abordar con éxito el proyecto. Reciben a cambio, eso se tiene que decir, hay una mínima recompensa, un certificado de la universidad por el trabajo que han hecho. Reciben también unos créditos que pueden convalidar y que forman parte de su expediente académico, y esto no es una recompensa, es una medida de justicia, ¿no? Les damos lo que decimos dinero de bolsillo, 250 euros, para que a lo largo de todo el curso académico, con las actividades que hacen con los mentorados, pues no tengan que pagar nada de su bolsillo. ¿Dónde se lleva a cabo? En este momento, en la Universidad de Girona y provincia de Girona, que es el radio de acción, se desarrolla en 11 localidades, municipios, de tamaño muy variable. Atendemos a 38 centros, 19 escuelas de primaria y 19 institutos de secundaria, y en este momento tenemos 130 parejas de mentores y mentorados. Como decía, es la 11ª edición. Empezamos de una forma muy modesta. La prueba piloto empezó con... Creo que está en otra diapositiva. No, perdón. Con 4 parejas y crecimos de una forma muy lenta y sostenible. Cuando hacemos un poco de revisión del proyecto, nos damos cuenta que esta condición fue un elemento importante que dio éxito al proyecto. Crecer poco a poco en función de las posibilidades. Hubo un momento en que la universidad, cuando descubrió que bueno, podía ser interesante y daba una marca, etcétera, etcétera, ¿no? Pues se tenía que correr y teníamos que incrementar el número de parejas, de mentores y mentorados. Nosotros preferimos ir despacio, ¿no? Esto creo que es un elemento importante. Y el otro, que también Rosa decía en su explicación, permitiendo que el proyecto se adapte en cada uno de los municipios donde se lleva a cabo, sin desvirtuar el objetivo general, sin desvirtuar la alma del proyecto, pero cada territorio, cada municipio tiene su particularidad, sus redes, sus actores, etcétera, etcétera. Y es muy importante estar al tanto de esta especificidad. En cualquier caso, a lo largo de estos 11 años, el proyecto Rusiñol lo han conocido pues, otros territorios, más allá de las comarcas de Girona, tanto de Cataluña como de España, y Euskadi también, de manera que hay otras universidades, en algunos casos, o agentes del tercer sector que han adoptado el proyecto Rusiñol. Concretamente, supongo que estáis al tanto, pero aquí en Guipúzcoa, Sorracismo ha entomado este proyecto, es el tercer año que lo están llevando a cabo. La verdad es que trabajan de una forma muy, muy fina y muy metódica y con ellos hemos compartido no solamente las experiencias del Rusiñol, sino también investigación, ¿no? En cualquier caso, como decía Rosa también, esta posibilidad de que el proyecto Rusiñol se haga en otros territorios nos da la posibilidad de
compartir información, compartir experiencias, compartir problemas y poderlos resolver con mucha más eficacia también, ¿no? Y compartir conocimiento. Es que me iba pensando como nuestro objetivo también es el de compartir el conocimiento y el material que hemos elaborando a partir de estos 11 años, porque bueno, hay un trabajo hecho y no tiene sentido empezar de cero, ¿no? Y dicho esto, por mi parte creo que ya está todo. Óscar va a explicar algunos resultados de investigaciones que hemos realizado al respecto. Gracias, Jordi. Básicamente lo que queríamos destacar un poco es que ya desde el inicio del proyecto, hace 11 años, nos planteábamos la necesidad y la potencia que tenía la mentoría en el campo social. Uno de los resultados de una investigación que se hizo hace poco en Estados Unidos destacaba que el hecho de tener un mentor o una mentora de forma natural potenciaba de forma muy importante que los adolescentes, ¿no?, de entornos desaventajados pudieran tener más elevadas expectativas y llegar a la universidad. De hecho, había una distancia, una brecha de mentoría entre aquellos adolescentes de entornos aventajados, que el 85% suele tener un mentor o mentora de forma natural, a diferencia de adolescentes de entornos desaventajados que tenían menos posibilidad de tener esas personas que no son familiares, pero son referentes muy positivos en su entorno. Y eso tenía una influencia muy importante en las probabilidades de esos adolescentes de poder llegar a la universidad en el futuro, ¿no? Aquí vemos cómo aquellos adolescentes que han tenido un mentor y que vienen de entornos que no tienen sus padres y sus madres universitarios, ¿no? De un entorno universitario, tienen unas altas probabilidades de poder llegar a la universidad. Partiendo de esta premisa, nosotros pues pensamos que, bueno, que en el crear entornos de mentoría social, crear entornos en que jóvenes de origen desaventajado puedan tener un referente, pues puede ayudar a que tengan mayores expectativas educativas y que puedan llegar a la universidad. Y en ese sentido, pues hemos hecho varias investigaciones, cuatro investigaciones a lo largo de los últimos 7 años, 8, que queríamos ver un poco pues, si eso que pasa, ¿no?, en entornos de mentoría natural también puede suceder en entornos de mentoría formal, en el que hay un programa que está trabajando eso de forma importante, ¿no? Lo que hemos visto en los efectos que tiene el programa en los mentorados, específicamente, ¿no?, en los adolescentes, es que en el año 2012 hicimos un cuestionario para observar el antes y el después de haber participado en la mentoría con un grupo de control. Y lo que veíamos es que los adolescentes que participaban del proyecto Rusiñol tenían desarrollar un mayor conocimiento no solo de la lengua, del catalán, porque teniendo un amigo, un referente más adulto, tenían más confianza y se sentían con más confianza de hablar en catalán, sino que esa autoestima, esa mayor conexión con su mentor y tener la posibilidad de un entorno seguro y de confianza para lanzarse con el catalán, eso les promovía que en el patio, en otros espacios del colegio, de la comunidad, pudieran establecer relaciones con más confianza con otros adolescentes que no eran de su mismo origen étnico, ¿no? Eso lo veíamos, que era un elemento importante de inclusión social y también era un elemento importante de cara a la percepción que tenía el profesorado sobre estos chavales, ¿no? Veíamos que el profesorado tenía más confianza en ellos, les castigaba menos porque su conducta en clase era diferente y le daba más sentido también al entorno escolar. El hecho de que también en el futuro pudieran trabajar de psicólogos o de médicos como sus mentores, eso les hacía pensar que, bueno, también hay que esforzarse en los estudios y que también hay que tirar adelante en ese sentido, ¿no? También observamos que no solo los mentorados tienen efectos, ¿no?, porque siempre planteamos el proyecto no como una unidireccionalidad, sino como una bidireccionalidad.
también tiene un beneficio mutuo. En el caso de los mentores, nos interesaba muchísimo ver cómo en la mentoría ejercida por estudiantes universitarios de clases medias generalmente, etcétera, etcétera, de sectores acomodados, pues se encontraban por primera vez en su vida tener una relación de amistad con una persona que no era de su entorno más, más próximo, ¿no? Eso era un elemento muy importante de ver cómo cambiaban sus clichés, sus estereotipos, etcétera, etcétera, no solo de clase social, sino también de diversidad cultural, ¿no? Y aquí, pues algunas entrevistas que realizábamos con mentores, pues nos destacaban algunas cosas en sus propias voces, ¿no? Como por ejemplo, una mentora decía, me consideraba a mí misma como una persona tolerante con las demás, receptiva con las personas de otras culturas, etcétera, pero ejerciendo de mentora me di cuenta que tenía que cambiar cosas porque inconscientemente actuaba con un sentimiento de superioridad, como si yo también tuviera siempre la razón. Una cosa es la teoría, ¿no? Lo que pensamos que hay que hacer, otra cosa es cuando estás en la trinchera o en la relación personal directa, ¿no? Y eso, la mentoría potenciaba esa actuación, ese cambio de perspectiva. También un mentor decía, me di cuenta que tenía que reconducir mi manera de ver el mundo, especialmente cómo actúas. Me ayudó mucho. Cuando encuentras un chico de otra cultura, te enriquece porque te invita a cuestionarte cómo ves su cultura y cómo te ves a ti mismo. Y entonces relativizas casi todo. Te enriquece ver el mundo de una manera más compleja. Veíamos que esas percepciones que teníamos Jordi, yo y otra gente del equipo, ¿no?, de que eso es lo que pasaba en los mentores y mentoras, cuando hicimos la investigación vimos que de las propias voces surgían ese cambio, esa mayor visión del mundo y mejora en las competencias interculturales de los mentores. Recientemente hemos realizado un estudio longitudinal porque también nos interesaba ver no solo qué pasaba en el mismo año que se ejercía la mentoría, sino ver cómo a lo largo de los años aquellos chavales o chiquis, ¿no?, que habían participado en la mentoría hace 4 años habían evolucionado en sus vidas, ¿no? ¿Qué recuerdan de la mentoría en aquel momento, ¿no? Aquí tenemos algunas parejas. Cosmin, por ejemplo, cuando tenía su mentor, Guillem, y unos cuantos años más tarde, Byron, y lo que nos decían básicamente, lo que veíamos así a nivel general en este estudio longitudinal, y eso sucede especialmente en esta etapa educativa, de 12 a 16 años, las expectativas educativas de estos chavales a medida que van pasando por el sistema educativo van decreciendo exponencialmente, especialmente cuando están en secundaria, ven que eso de llegar a la universidad o de llegar a estudiar, pues parece que no les lleva hacia allí, ¿no? La sociedad les lleva más bien hacia otras direcciones, ¿no? Entonces, lo que vimos es que los que habían sido mentorados continúan manteniendo, más que la mayoría de chavales de su mismo entorno, más esas expectativas educativas más elevadas con el tiempo. La mayoría están aún en ciclos profesionales de grado medio, algunos han pasado a ciclos de grado superior, y lo que coincide mucho en ellos es en la persistencia. Persistir en el tiempo y poder llegar a la universidad a través de la vía profesional, del grado superior, porque muchas veces la vía de bachillerato no tiene tendencia, no les lleva hacia ahí, ¿no?, a muchos de ellos y de ellas, y la persistencia de ser psicólogo, de ser médico, de ser trabajador social, como en algunos casos, ¿no?, en el futuro, ¿no? Hay un caso muy ejemplar que utilizamos mucho y que nos gusta mucho, que es un chico que quería ser ingeniero, no sabría cómo llegar. Tuvo su mentor, que era estudiante de magisterio, y entonces le preguntaba pues, qué es lo que quería hacer, ¿no? Y él dijo que lo que quería hacer era ser ingeniero y que quería pues trabajar de la ingeniería, pero no sabía exactamente lo que era, ¿no? Entonces, un día en un encuentro con su mentor, le presentó a una amiga que era psicóloga. Entonces le explicó lo que era la psicología y él cambió de opinión. Dijo, bueno, pues voy a estudiar psicología, que me parece que esto de ayudar a las personas me parece muy interesante, ¿no?, por lo que he vivido yo y por lo que se puede hacer. Entonces, Carlos, que es este chico,
continuó por el bachillerato, en primero bachillerato abandonó, pero él persistió, él quería ser psicólogo, quiere ser psicólogo, y se fue a un grado medio. Y actualmente está estudiando el acceso a grado superior por una vía, una posible vía académica de ir a estudiar en psicología. Entonces, esa persistencia, ese grano de arena que dejan los mentores en ese momento es muy importante en muchas biografías que hemos visto a lo largo del tiempo en las 43 mentorados que participaron en el proyecto. También lo que vemos, ya para acabar, es que existe un fomento de las relaciones interculturales más allá del que es el one-to-one, ¿no? La relación entre el mentorado y el mentor o la mentora. Lo que vemos también es que hay unas relaciones interculturales familiares que son importantes en muchos casos y que también es relevante destacar. Por ejemplo, Mohamed, que vino de Fez el año 2012, justo ese año que llegó, tuvo de mentor a Jordi, que lo veis ahí con él mismo, con Mohamed. Aquí está Mohamed 4 años más tarde. Y comentaba lo importante que había sido la relación familiar entre ellos, ¿no? Decía, Jordi, su mentor, fue muy importante y aún lo es en mi vida, decía Mohamed. Le estoy muy agradecido porque mis padres no tenían trabajo y su familia contrató a mi padre para reformar su casa y nos ayudaron mucho. Nuestras familias están muy unidas y tienen una gran relación. Él también me ayudó mucho a hacer deberes, pero también cuando paseábamos, hablábamos y jugábamos. La importancia de estas relaciones, que son familias que no se habían nunca cruzado, sus caminos nunca se hubieran cruzado si no hubieran tenido esta relación de mentoría. Y aquí un poco, pues esos son los resultados que vamos viendo. Gracias a estas investigaciones también estamos reformulando e intensificando un poco pues, aquellas cosas que podemos mejorar en el proyecto, porque hay cosas a mejorar, evidentemente, pero bueno, estamos satisfechos con los resultados y con el trabajo. Es que recasco. Ponte. Bueno, badaukagu tartetxo bat galderetarako, iruzkinetarako, solasaldirako, un rato para comentarios, preguntas, cuestiones. Tanto a ellos, como a Fernando, como a Mabel y Manol, que también están por aquí. A Joan Subirats no le podréis hacer preguntas porque se ha tenido que ir. Baño, beste guztiak hemen daude, beraz, tartetxo hau aprovechatuko dugu, solasaldirako. Beraz, nahi duenak, animatzen denak, galderak, komentarioak, iruzkinak, bai esperientziei buruz eta bai aurrekoek esandakoaren inguruan, ba pentsaba que se hablaba. Inungo arazori gabe. Bai. Txen, mikrofonoa ekarriko dizute. Simplemente decir que lo que ha planteado Rosa me ha gustado mucho y ver si es posible la exposición que ha hecho, si está colgada, podríamos hacernos con esa expresión. El tema de voluntariado a nivel de barrios y me parece muy importante, digamos, esa conexión que hemos conseguido en todos esos barrios, ¿no? Nosotros estamos aquí en el campo de Nagusilán, en el campo del voluntariado, pero siempre se aprenden cosas de los demás. Entonces, ¿es posible que podamos acceder al documento? Sí, sí, es posible acceder al documento y es más, es posible acceder o sea, tenemos a disposición, como decía antes, la metodología y toda nuestra experiencia de trabajo, con lo cual, ningún problema, os facilitamos la manera de acceder, lo tenemos colgado. Tenemos colgado también algunos vídeos que son... bueno, que están realizados por parte de voluntariado que han participado en el proyecto, pero además si os facilitaremos un correo para si queréis ampliar la información, ya. No hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si entramos en radars, sí. ¿Podemos descolgar? Sí. Si entráis, buscáis radars, radars y en gran, podéis encontrar diferentes documentos y vídeos que también reflejan un poco el proyecto. Eskerrik asko. Alderarik, komentariorik. Bueno,
Mi nombre es Carlos, soy de Sorracismo. Por mi parte, agradecer a la Diputación que haya invitado a nuestros primos hermanos de Girona del proyecto Rossignol aquí. Lo único, hacer un añadido, y es que una parte muy importante de este proyecto en lo que compete a Guipúzcoa es la implicación de las diferentes entidades que están colaborando en el proyecto, ¿no? En nuestro caso tenemos la colaboración del sitio donde estamos, la Fundación Orona es una de las entidades que colabora en el proyecto, la Fundación Cucha, la Fundación de la Real Sociedad y diferentes entidades. Este proyecto también en Guipúzcoa se está llevando con bastante éxito, aprendiendo de nuestros colegas catalanes y eso, incidir en la importancia que tiene la implicación de las entidades y de la sociedad en el proyecto para el bienestar de estos niños y niñas con los que trabajamos. Nada más. Bueno, pues, ¿se oye? Pues nada, felicitar a las ponentes por las experiencias, tanto teóricas como prácticas, que nos han mostrado las aportaciones desde personas de la comunidad a diferentes iniciativas sociales y al bienestar de otras personas. Y me ha parecido especialmente interesante, con perdón del resto, la experiencia de Barcelona, porque, bueno, a la vez que se hace una intervención positiva sobre un colectivo, también se crea comunidad, se fortalecen las redes comunitarias de manera más directa, me ha parecido, que en el resto de intervenciones. Entonces, quería saber desde dónde se hace esto, desde qué, no sé, instancia o se promueve esto y cuál es el tipo de, no sé si decir bien, qué inversión o qué se hace desde lo público para que esto pues, se pueda llevar a cabo, ¿no? No sé si me he expresado bien. Gracias. Me voy a girar, ¿eh? Sí, sí. Esto, la iniciativa es desde servicios sociales. El área de servicios sociales del ayuntamiento está dentro de un instituto municipal, pero que es municipal y por lo tanto es público, pero no es indispensable. Lo que se puede hacer también desde salud. Lo que sí que es importantísimo es que haya un entendimiento y una coordinación perfecta entre servicios sociales y salud, en el sentido de que muchas de las situaciones, es decir, que a la comunidad se le pide una responsabilidad, pero sin omitir la que le corresponde a lo que serían los servicios más especializados de intervención, como son salud y servicios sociales. Por lo tanto, tiene que estar tramado de alguna forma para que servicios sociales tenga capacidad y esté en buena disposición para poder hacerse cargo de todo aquello que la comunidad devuelve, en el sentido de esto depasa nuestra competencia o nuestra posibilidad de acción. Por lo tanto, ahí servicios sociales tiene que estar abierto a poder asumir a todas las detecciones y las situaciones que van más allá de lo que puede aportar la sociedad civil. Antes he olvidado decir que hay un gran acuerdo de colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Barcelona. Las farmacias, dentro de este acuerdo, ellas propusieron que podían tener tres funciones. La función de radar, como cualquier otro comercio, como cualquier otro, pero también se ofrecían a tener un espacio de mediación. Espacio de mediación que facilita tanto a poder, a través de ellos, sacar a las personas que tienen más dificultad y son más reacias a salir del domicilio, a través de la relación y vínculo que tienen con las farmacias, ellos hacen ofrecen este espacio de relación, y también para cuando es muy difícil que nos abran la puerta, que nos permitan acceder a algunas personas que están como muy bloqueadas y muy cerradas y no quieren saber nada, a través de las farmacias también nos dan acceso a estas personas. Y después, bueno, ya es una tercera función que hacen, que es a petición a nuestra o de otros servicios, pueden ir a las casas que ya están yendo a hacer revisión de diferentes cosas, también para hacer un trabajo de apertura y mediación. Es muy interesante realmente, porque además son, nos hemos dado cuenta que son espacios de confianza para las personas mayores y que depositan muchísimas de las situaciones en estos espacios.
Sí, dentro del Ayuntamiento de Servicios Sociales, desde un área específica, o sea, esto se trabaja desde personas mayores, o este tipo de iniciativas se asume de que en el trabajo social de los barrios en concreto, el impulsar lo comunitario como, digamos, un eje de trabajo que aquí se materializa con personas mayores, pero se podría materializar en otro barrio con otro tipo de iniciativa similar que implicara también la movilización de la comunidad. Me pregunto, ¿quién atiende? ¿O cómo se servicios sociales básicos del barrio? Básicos. Sí, los servicios sociales básicos tiene tres líneas de actuación. La atención individualizada a personas y familias, la atención, el trabajo grupal y el trabajo comunitario. El trabajo comunitario es otra manera de abordar y de trabajar las necesidades que hay en una comunidad. Y se hace desde ahí. Pero también es cierto que no es indispensable, es decir, que en función del municipio se puede situar desde el área de participación o se puede situar desde el área de salud. De hecho, el viernes estuve en Madrid y ellos van a incorporar el proyecto desde el área de salud. Bueno, creo que da como para poderlo potenciar desde diferentes lugares. Y recuerdo que has preguntado sobre el coste económico. Ah, mejor. Sí. Es un proyecto muy sostenible y que siempre que iniciamos nuevas acciones o intentamos darle como más calado, siempre atendemos mucho al tema de la sostenibilidad. Nuestra idea es que realmente pueda ser, o sea, tenerlo muy presente, porque si no, no es viable. Siéntate. Gracias. Yo quería también dirigirme a Rosa y preguntarle, la mesa de entidades se crea a iniciativa del proyecto Radars y para contribuir al proyecto, o de alguna manera es una plataforma, un espacio que en lo comunitario puede colaborar en el proyecto Radars, pero puede colaborar en otro tipo de proyectos? Esa es una pregunta. Y dos, para que si puedes ilustrar un poco, ¿quiénes integrarían? Entiendo que salud. ¿Quiénes? Integrarían esta mesa de entidades, centros sociales, voluntariado, salud. Ligando un poco a la pregunta que ha hecho Pablo, ¿servicios sociales asume el liderazgo independientemente de que, como tú has dicho antes, haya una entidad que sea la promotora o varias de ayudar o acompañar en la constitución de la mesa? La mesa tiene una vida y un liderazgo que, bueno, si podrías matizar un poquito en concreto este núcleo, que yo creo que tiene un protagonismo, ¿no? Si no te he entendido mal, de centralidad, ¿no? Sí, hay... En la ciudad hay 31 experiencias que son absolutamente lo que conforman esta mesa es muy diferente. Y el inicio y cómo surge también. Algunas surgen por el impulso de servicios sociales y servicios sociales busca otras personas que se sumen o otros servicios que se sumen y quieran coliderar la mesa. En algunos barrios nunca ha existido una experiencia previa de trabajo compartido y es a raíz de este trabajo que empieza a surgir este trabajo común y compartido para tirar adelante este proyecto, pero no solo, sino que también es como el núcleo que favorece otro tipo de dinámicas. Ha habido barrios en los cuales ya había, como antes explicaba Joan Subirats, experiencias de planes de desarrollo comunitario. Y el proyecto Radar se ha sumado bajo este paraguas. En otros barrios había la escuela de salud para personas mayores, pues el proyecto Radar se ha incorporado. Lo que sí que tenemos como muy presente es que cuando ya existe algún tipo de trabajo y de red, nos incorporamos dentro. No es necesario que sea nuestro paraguas el único. Nosotros nos incorporamos en aquello que ya exista y cuando no existe,
sirve para generar otro tipo de dinámicas. Y la participación y lo que sale, o sea, lo que conforma esta mesa es muy diversa. Yo creo que al final es un resultado, es un proceso. En este proceso se van sumando. A veces hemos empezado en barrios solo dos, servicios sociales y otro. Y después de un tiempo se han ido sumando y se suma gente muy diversa, desde entidades de voluntariado, equipamientos, servicios y personas a título individual. Tenemos algún barrio que el señor del kiosco, porque tenía pues mucha población mayor, pues está presente, o la farmacia muy, muy, muy implicada también. Y yo siempre digo que es todo lo que aquel barrio sea capaz de generar y de crear y de potenciar. A medida que la sensibilización y difusión del proyecto se va extendiendo, van apareciendo nuevos agentes, nuevas complicidades, y además va tomando como, claro, cada uno tiene unas capacidades de crear y de innovar, y cada barrio es distinto. Un poco la gracia del proyecto es que ahí donde no acaba funcionando uno, tener las experiencias de lo que va pasando nos permite aportar otras maneras de hacer por si sirven, ¿no? Muchas gracias. Pero entiendo que la participación de los profesionales de servicios sociales en estas mesas, es decir, un poco intentando darle forma o ir un poquito más allá de lo que decía Pablo, ¿hay integrantes de los centros de servicios sociales de ese barrio en esas mesas? ¿Hay un técnico corresponsable de todo el proyecto que conoce un poco la vida y trayectoria de todas las mesas? O sea, a nivel de estructura, entiendo que un poco de todo esto, ¿no? A nivel de estructura nos dimos cuenta que realmente para poder impulsar el trabajo comunitario en los centros de servicios sociales, teniendo en cuenta la saturación y cómo viven todo el tema de la demanda y demás, pero que era muy importante que darle la vuelta y justamente que servicios sociales saliera y empezara a hacer un trabajo con la comunidad, al proyecto, que es la única dotación de recursos que tiene económico, solo tiene esta, es un equipo de ciudad. Decimos de ciudad para diferenciarlo de la de los barrios, que es un equipo técnico que tiene unas personas especializadas en dinámica y en trabajo comunitario, que son los que se aproximan al equipo base de servicios sociales para ayudarles con toda la metodología y demás y con aquello que al principio no tienen capacidad de hacer porque no lo han hecho nunca, porque no saben cómo, porque están saturados o por el motivo que sea, y este equipo técnico les dota, les ayuda a tirar adelante el proyecto. Cuando este equipo básico de servicios sociales se va cogiendo fortaleza y va encontrando el espacio como poder hacerlo, este equipo de ciudad central se va retirando y va incorporando nuevos barrios donde poder hacerlo. Es un equipo que da soporte, pero también da soporte muy a medida, en función de lo que cada equipo, porque hay equipos que tienen mucha experiencia en trabajo comunitario y no les hace falta tanto soporte, otros cero, y en función de esto se van adecuando. Azkeneko galdera bat egin nahi barin badu, norbaitek? Bai. Bueno, en primer lugar agradecer las presentaciones, los casos son muy interesantes y entiendo que por falta de tiempo, pero sí echa un poco en falta un análisis de una perspectiva de género, tanto en Iseba como en Rosiñol, a nivel cuantitativo qué personas participan o en el caso de Rosa sí que has mencionado el perfil de las mujeres, ¿no? El porcentaje, pero de alguna manera está transversalizado o tenéis un análisis sobre esto, aunque no os haya dado tiempo aquí de expresarlo. Bueno, nosotros a nivel de género lo que nos sucede es que nos cuesta encontrar chicos mentores, ¿no? Eso es un elemento que tenemos que trabajar más, ¿no?
porque mayoritariamente los estudiantes universitarios o las estudiantes universitarias son chicas, en nuestro caso, el 65% del alumnado de la universidad son chicas, y quien se apunta más al proyecto suelen ser chicas. Aunque el proyecto esté también en la Politécnica y en todas las facultades, ¿no?, y vengan estudiantes de todas las facultades, quien suele apuntarse más son chicas, ¿no? Estamos intentando potenciar el papel de los chicos, pero es un reto que tenemos encima de la mesa, ¿no? No hemos hecho una investigación sobre género, sobre el espectro de género, pero sí que sabemos que a nivel hay una preocupación en general en muchos proyectos de mentoría en el tema del género, de cómo potenciar que tengamos más voluntarios, chicos, para que no se reproduzca ese papel de mujer cuidadora y que es la mujer la que tiene que tirar, tiene que tener ese papel primordial, ¿no? Entonces, es un hueco que tenemos ahí, una preocupación que tenemos ahí, que intentamos darle respuesta de manera muy modesta, potenciando al máximo el papel de los chicos en el hecho de difundir el proyecto o de que hay en las imágenes, etcétera, etcétera, para solventar esa desigualdad de género que tenemos en nuestro proyecto. Pero bueno, tenemos que reflexionar más sobre ello, ¿no? Intentar trabajar más en nuestro caso. En nuestro caso sucede algo muy parecido, ¿no? Y un poquito también de ahí esa figura Izeba, que es tía y no tío, ¿no? En el caso de personas solas que participan en el programa como voluntarias y voluntarios, pues bueno, sí que la mayoría son mujeres. Y respecto a los chavales que participan, a las personas menores de edad, aquí se invierte, ¿no? La mayoría son chicos, pero por el simple hecho de que concretamente el perfil de los menores extranjeros no acompañados son chicos, ¿no? Si entramos en el perfil de menores acompañados que tienen referentes en Guipúzcoa, andan muy a la par, tanto en chicos como en chicas. Uh-huh. Que lo que decían los compañeros, ¿no? Yo creo que hay que intentar promover, ¿no?, que no sea solo la imagen de mujer, ¿no?, lo que es el perfil de la solidaridad. Es como lo podemos hacer. Bueno, jendea dagoeneko juten hasi da, baina azken galdera bat, ¿eh? Azkena. Bueno, se ha hablado en el proyecto Reseñol de la relación de la universidad, digamos, o universitarios con niños. ¿Se ha pensado en la posibilidad de buscar esa relación no con niños, sino con personas mayores? A los universitarios a las personas mayores no sé si les ayuda, y yo creo que sí, la relación intergeneracional, pero quizás sí sería muy interesante para los propios universitarios el conectar con las personas mayores, que antes de mucho ellos eran personas mayores. Vamos a convertirnos en una sociedad de personas mayores, más del 25% pronto, y yo creo que esa relación podría resultar interesante. La verdad es que es muy interesante lo que plantea, y en realidad, por ejemplo, la Universidad de Malmo, que lleva más tiempo con la tradición del Rossinyol, hace 5 o 6 años... inició un proyecto Nightingale con personas mayores o dirigido a personas mayores. Por lo tanto, sí, puede ser. En nuestro caso, no nos lo planteamos por un tema económico y porque tenemos el dinero que tenemos. Luego, de momento, focalizamos la atención con niños, niñas y jóvenes, pero bueno, no sé qué va a suceder en un futuro. Y en cualquier caso, sí que en el momento, doy la vuelta, ¿eh? En el momento en que la universidad ha empezado a llegar gente mayor, que hay un plan específico para que mayores entren en la universidad, sí que hemos tenido, no sé, 3, 4, 5 mentores, estudiantes universitarios mayores, que han hecho la opción de ser mentores de niños y niñas. Y la verdad es que ha funcionado muy, muy bien. Tiene que ser algo muy bien pensado, porque esta relación es especial, tanto que el niño, niña, joven espera un estudiante como mentor, pero cuando esto lo hemos analizado bien y hemos encontrado un mentorado adecuado,
pues la verdad es que ha funcionado muy, muy bien. No sé si he respondido a su pregunta. El proyecto de Malmo se llama Nightingale Senior. Ruiseñor Senior. Sí. Y en Malmo ha funcionado muy bien.